Adar. A un Adar, primeramente, ese es un llamamiento también. El Señor se dio sin reservas. Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Es un versículo como difícil de entender. ¿Cómo que él sufrió la cruz por un gozo que fue puesto delante de él? Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. ¿Cómo que tuvo un panorama de toda la salvación que iba a realizar, de todo el bien que iba a traer, de las millones de personas que iba a redimir, de sacarla, de ser la muerte, de traer el hombre, al hombre libertad? Todo eso le produjo tanto gozo. Dice, por el gozo puesto delante de él. Fue eso más grande que aún el temor a la muerte. Por el gozo puesto delante de él, yo la cruz. Igualmente, hermano, nosotros como servidores deberíamos tener un panorama de nuestras iglesias. Deberíamos tener un panorama de un trabajo para hacer con un, digamos, con un respaldo de la fe, viendo poblaciones ganadas, viendo aceras ganadas, cuadras ganadas. Ya necesitamos trabajar, pero siempre teniendo un panorama, ¿verdad? Teniendo delante de nosotros un cuadro de victoria, un cuadro de ganancia, un cuadro también de lucha. Pero necesitamos avanzar siempre viendo, teniendo un panorama. Si estamos trabajando en Santo Tomás, debe tener un panorama de ir ganando, ¿verdad? Calle por calle, y estar visualizando una iglesia allí. Necesitamos visualizar la iglesia. Ahora, ¿cómo cree usted, hermano, que puede avanzar o desarrollar en el servicio que tiene? ¿Cómo cree usted que puede avanzar o desarrollarse en el servicio que Dios le ha encomendado? Una pregunta. Amén. Aleluya. Pero queremos desarrollarnos como personas, como servidores, ¿verdad? Como hijos de Dios, perfeccionamiento, avance. ¿Cómo creen ustedes que lo podemos lograr? ¿Quién más participa? Consagrando. ¿Sabe lo que tiene? Ana Rosa, ¿usted sabe lo que tiene? Ana María, ¿usted sabe lo que tiene? César, ¿usted sabe lo que tiene? ¿Cómo lo sabe? Hacer un trabajo, uno dispone de una herramienta, ¿o no? Sí, sí, sí. César, un compañero de él, uno sabe que el mejor trabajo que se puede hacer necesita de la herramienta adecuada para ese trabajo. Si uno no tiene la herramienta adecuada, va a pasar trabajo. En realidad,
realizar la tarea. Te va a salir de pescozo, te puede accidentar. Pero Dios nos ha dado herramientas. Sí. Pero el asunto es que no hemos explorado lo que Dios nos ha dado. No hemos explorado. ¿Qué es explorar? ¿Qué hizo Moisés cuando iban a llegar a invadir cierta tierra o a ganar cierta tierra? Mandó a los espías. Mandó a los espías. ¿Qué misión tenían los espías? Explorar. Explorar la tierra. Explorar. Y entonces, ¿cuál era? ¿Esa tierra era de ellos, para ellos? Había sido dada. Pero entonces había sido dada, pero tenían que explorarla. Uno de pronto ha explorado la casa de uno. Cada quien sabe hasta el último rinconcito de la casa. Yo no me queda cada cosa. No, eso es lo del pozo. No lo sabemos. Pero explorar es buscar, indagar, investigar, ¿verdad? Tengo aquí varias, examinar, reconocer, ellos iban a reconocer la tierra, a pesar de que era ella, pero había que ganarla, que estaba plagada de enemigos. Oye, Dios, ¿por qué no le dio una tierra ya sabrosita ahí sin enemigos? Ahí está, ¿verdad? ¿No? Hay que pagar un precio, ¿verdad? Sí. ¿Cierto? No es así que como usted a los hijos todo se lo va a poner en bandeja. Ellos tienen que aprender. Igualmente nosotros, Dios nos da las cosas, pero nosotros tenemos que explorar. Entonces, yo tengo que explorar realmente en oración qué me ha dado Dios, qué tengo ya, qué he descubierto que tengo, ¿verdad? Tengo que examinar. Explorar, porque alguno puede decir que yo no tengo nada. ¿Sí? Es que yo, si no parece como que me ha dado nada, en cambio el hermano Félix me ha dado bello. No, todos tenemos, pero es que a veces no hemos descubierto. Tenemos que examinar, tenemos que explorar. Dios a todos nos ha dado. Amén. Porque dice que Él nos ha dado dones y llamamientos y son irrevocables. Amén. Y a todos en el cuerpo. Dios les ha dado, cada uno conforme a la capacidad. Amén. No hace falta explorar que tengo. Y una vez que usted ha explorado, ¿qué tiene que hacer? Poseer. Una vez que usted ha explorado qué tiene, necesita ahora usar. Ejercitarlo. Claro. Que Dios ya le ha mostrado que usted ha visto. Porque otro de pronto le ha ayudado. Usted como que tiene este don. Este don. Me parece que fuera don de evangelista. Me parece que si era don de profecía. De servicio de aro, o un don de ciencia, de discernimiento, de consejería. Ya. Tenemos que explorar y ver que Dios sí nos ha dado. Hermano, si nos quedamos ahí, todo se llena de polvo. Y nunca vamos a desarrollar. Entonces, para poder desarrollar, hay que ver qué tenemos, qué Dios nos ha dado, poner a practicar eso para que eso se aumente. Amén. Para que eso se aumente, para que eso produzca, para que eso cumpla el objetivo para el cual Dios nos lo ha dado. Entonces, explorar y desarrollar, ¿verdad? Explorar el que tenemos y desarrollar lo que tenemos. Desarrollar. Explorar y desarrollar. ¿Tiene que desarrollar? Explotar. Explotar. Muchos hermanos y hermanas que tienen grandes cosas que no la explotan. Un desperdicio. Ponerlo a producir. Sí.
tirando dominó ahí. Sí. Usted pasa al otro día y están tirando dominó. Oye, Dios ha dado al hombre tanta inteligencia, ¿verdad? Imaginación, dones, habilidades. Pero que no se desperdicia. Yo no, ¿cómo voy con desperdicio? Veo una persona ahí que diariamente gasta el tiempo y oficiosamente es un desperdicio. Ahora, si como hijo de Dios sabemos por la palabra que Él nos ha dado dones, y nosotros no lo explotamos, estamos desperdiciando de todo eso. Y nosotros mismos vemos como un desperdicio. Yo dirá, bueno, pues, un muchacho, a este hermano, a este hijo mío, le di esto y esto y esto, y él no lo explota. Y aquí hay donde explotar, porque tenemos un campo grande. La mies es mucha. La mies es mucha. Oportunidades para explotar eso y desarrollarlo, Dios nos ha dado. Marcos 9:34, ¿qué dice? Marcos 9:34. Bueno, ahí venían con una discusión los discípulos. Tenían ahí con una inquietud. ¿Quién de ellos sería el mayor? Ellos callaron. Porque el camino había empezado a decir y había de ser mayor. Mire, mire el diálogo que traía. No estaban diciendo, oye, vamos el próximo domingo allá para San Pedro Mar. No, oye, ¿quién será el mayor? Ellos, tú, ¿serás el mayor? ¿O no, será César? ¿Peli? ¿Ah? ¿O será María? Ellos tenían ahí, miren lo que estaban conversando. Nosotros necesitamos ver a ese qué conversamos nosotros, ¿verdad? Y entonces el Señor le tuvo que llamar la atención. ¿Cómo él la llamó? Entonces él se llamó a los dos y a alguno que quiere ser el primero será el postrero de todos y el servidor de todos. Vamos a leerlo otra vez. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Bueno, ¿cuándo quiere ser aquí el primero? El primero. Mire, muy importante, yo lo llamó. Él me lo sentó ahí porque me iba a decir algo muy importante, porque él supo de qué venían hablando. Entonces, hermanos, a veces podemos querer servir si viene hermano Julio, uno o dos, pero y que los hermanitos, hermanos sencillos, no le servimos. A veces ya hay, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? No bien lo criticamos, ¿verdad? Pero hermano, usted se imagina la... Yo le voy a decir hermana Teresa. Teresa de Calcuta. Esa mujer abrazaba. Yes, sir.
acciones. Entonces ya el hermano tal, entonces allá hay dos personajes. ¿Con cuál de esos dos personajes usted se identifica? ¿Qué misión tiene el siervo en la iglesia? ¿Qué misión tiene como hermano de servicio? Es la pregunta. ¿Qué misión? ¿Qué ha hecho usted estos años? En el servicio. Además de pastorear, de misionar, cuidar. Bueno, entonces él se desarrolló, ¿verdad? Pero además de desarrollarse, usted, ¿qué más debería hacer? ¿Qué más le debería preocupar? Aquí solamente
periodo de años en comunidad blanca, que no vean ya mucha gente que por causa de nuestro servicio hoy en día está en la mano de su espacio. O sea, que uno tiene que preocuparse porque otros crezcan también, sí, y otros se desarrollen. Muchas veces uno puede estar en un lugar y enseña, comparte y esto, pero no se preocupa porque alguien se levante. Como Pablo, que alguien, exactamente, que como dice, hay un Timoteo, sí, que haya personas que vayan emergiendo, que vayan surgiendo, que vayan cuidando. Que usted se va a ese lugar como quedaron ya personas capacitadas, formadas, multiplicadores. Sí, hermano, a César, estamos buscando los multiplicadores, los agentes de cambio. Siempre, hermano, en eso también a ver si se ha fallado un poco, ¿verdad? Un hermano se va a una localidad y todo lo va a pique. ¿Por qué? Porque nunca formó. Entonces, por ejemplo, me gustó este hermano Arévalo, que ve que es un hermano que está tomando encargo. Álvaro Arévalo. Hermano Arévalo. Pero él a la vez tiene que ser enseñado que él tiene que multiplicar y perfeccionar a otro. Multiplicarse en otro. Vayan subiendo. No sabe si a él lo trasladan de allí, de la población, entonces, ¿cómo quedan los hermanos? Yes. Eso es importante. Preocuparnos para que otros surjan, avancen, se desarrollen. Son Timoteo. Eso es crucial en nuestro trabajo. Bueno, voy a dejar. Abarcar, o sea, llegar donde realmente quiere llegar. Yo, Pablo, ellos son mi gloria. Por lo que había ganado, era la gloria de él. Siendo así, ¿no? Bien, yo quería tocar apenas ese pedacito del servicio. Un pedacito que quiero escuchar es, como estamos hablando de desarrollo, por ejemplo, en Romano 16 habla de una diaconisa que la iglesia se crea. ¿Recuerdan? Romano capítulo 16. ¿Qué es 16? Sí. A la hermana en Cencrea. Sí, ¿cómo es Febes? Febes. Febes se llama. Una hermana que nos ha servido mucho. Que nos ha servido mucho. Esa era una. Una diaconisa. Una diaconisa, 16. Ahora, aquí hay hermanas, me llama la atención que hoy tenemos con nosotros hermanas. Eso es bueno. ¿Por qué? Porque es bíblico que haya diaconisas. Así es. ¿Cómo podría haber diaconisas si no están en el servicio? Si no están sirviendo. Todos estamos llamados a servir. Pero estas hermanas como que eran muy especiales y cuidaban mejor que otras hermanas, entonces eran diaconisas. Como decíamos ayer, una hermana más veterana en el matrimonio debe enseñar a las más jóvenes cómo llevar su hogar, ¿sí? Cómo tratar con los esposos, cómo es la vida de familia, tener más experiencia que ayuden a las más jóvenes. Así es. Es una tarea muy buena. De las hermanas mayores. De hermanas mayores. Y también aquí las hermanas que sirven mucho en la iglesia, diaconizan. Entonces, bueno, uno sabe quién de ustedes aquí se la está llevando hacia ese rumbo, ¿verdad? Diaconiza de la iglesia en verdad. Aleluya. A pesar de que nosotros todavía no se habla claramente de eso. Pero es algo bíblico. Amén. Nadie puede pelear con la Biblia. No. Es como el asunto de los dones. Nadie puede arrancar 1 Corintios capítulo 2. ¿Sí? Porque hay dones que Dios, el Espíritu da. Entonces, sí, que a veces hablamos, bueno, que es realmente crecer en vida, crecer en vida. Pero un hermano que tenemos 30 años en la misma iglesia, y es para que era un crecimiento grande, pero de pronto los dones se les ha dejado ahí un poco quietos,
sobre todo a la persona del Espíritu Santo. No se le ha dado la oportunidad de ejercitarse. Y el honor y la posición, el lugar que él ocupa. Uno debe ser equilibrado. Esa parte de ser equilibrado. Entonces, bueno, diácono. Entonces, tanto diácono como diaconisa, o aún el hermano que tiene un anhelo de obispado pastoral, queremos mirar un poquito lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, tenemos Tito 1, 6. Tito capítulo 1, versículo 6. Mi hermano Tito. Diácono, servidores. Entonces, mire estos requisitos. Le estaba hablando de Barranquilla que estos requisitos son para diácono y para anciano. Pero yo creo que si vamos a gobernar el mundo venidero, todos nosotros debemos llenar estos requisitos. Así es, así es. Porque ¿cómo podrá gobernar el mundo venidero si no cumple? Si no gobierna su casa. Si no gobierna bien su casa. Si no tiene sus hijos, digamos, en su visión. ¿Sí? Si no fue irreprensible. Entonces miremos estas palabras. Que fuere irreprensible. Bueno, irreprensible, que nadie le reproche. Ahora, que no tiene tacha. Pues, para verificar, yo creo que tiene que arrepentirse y moverse y rectificar, ¿verdad? Sí, es. Una medida que dice en el principio, marido de una sola mujer. Por eso es que uno piensa por la Biblia que no hay pastora. Pues yo pienso que se llama pastora por el empleo, porque es esposa del pastor. Pero no porque aquí la pastora no puede tener. Dice marido de una sola mujer. ¿Sí? No hay mujer marido de otra mujer. Entonces, marido de una sola mujer que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución. ¿Quién puede decir que es disolución? ¿Quién recuerda los significados de disolución? Algo que se disuelve. Algo que se disuelve. Una empresa se puede disolver, ¿verdad? Sí. No, la empresa está. Se acabó. Se deshizo, deshacer, podría ser. Pero miremos que va a desaparecer. Bueno, unido en disolución, está como que quizá alejando. Que cuidar mucho de eso. Ahora, hijo, mientras estamos hablando. Potestad de los padres. El hijo ya es mayor de edad, hizo su hogar, hizo sus cosas, ya no estaba ahí bajo la potestad de los padres, ¿verdad? Ya ese es otro hogar. Ya es otro hogar. Y él le responderá al Señor por eso. ¿Por qué es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios? Hay un versículo de 1 Corintios 14 que son
No soberbio. No soberbio. Mire bien. No soberbio. ¿Usted cree que uno en el mundo venidero no lo va a dar? La soberbia es un pecado mortal. Uno siempre está preguntando, pues que hablamos mucho del mundo venidero, ¿verdad? Gloria a Dios, que el Señor sí va a dar al nuevo hombre el mundo venidero. Pero, no, el soberbio allí es orgulloso, altivo. Oiga bien. Que esa cosa uno tiene que también cuando esté en la exploración mirar qué cosas todavía no ha entregado, no estoy tratando, ¿verdad? Proverbio dice, Dios resiste al soberbio. Dios, o sea que no va a poder avanzar porque Dios no lo va a permitir. No lo va a permitir. Entonces soberbia es sentimiento de valorarse más que lo más. Una autovaloración más. Pero de mayor ser soberbio es orgullo. Sobresaltarse, darse más valor. Nadie de mayor estima de la que debe tener. Entonces, mire cómo debe ser un diácono, cómo debe ser un anciano. Yo diría cómo debemos ser todos. Amén. Así es. Porque qué adelanto uno está teniendo si todavía no está tratando con el poder, sino que está iracundo. No iracundo. ¿Cómo estamos ahí con la ira? Ahora, por el favor de Dios, habla de Dios. No iracundo. Oiga, eso a ese instante. Rabioso. Rabioso, con los coches. Muere ahí. Se muere ahí. Enferma. Sí, se enferma. Se enferma de verdad. Sí. La rabia lo. Y enferma a otros. Sí, sí, y enferma al hogar. Sí. No iracundo. No iracundo. No dado al vino. Bueno, eso. No pendenciero. Uy, ahí, hermano, son como, como niños, por todo están. No le quieren sacar a un hijo. Pendenciero, parece un niño. Por todo enseguida, enseguida brinca. Pendenciero, hermano. Imagínese que usted, el Señor, le vaya a dar a alguna ciudad que sea pendenciero, imagínese, pero el niño, por supuesto. Queda solo en la ciudad. Queda solo en la ciudad. Por todo alega. ¿Se cree que el mundo de dinero se va a entregar a la ciudad? No. Queda la ciudad sola. Entonces, mire estos requisitos para todos nosotros, ¿verdad? No pendenciero. No codicioso de ganancia de deshonesta. Oiga, tremendo. No hospedador. Amén. Amante de lo bueno. Sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Dominio propio. Dueño de sí mismo. Dueño de sí mismo. Es algo precioso. Debemos cada vez mejorar esa condición de ser dueño de sí mismo. Ya. No se deje llevar de la ira por algo, que tenga el dominio, ¿verdad? Que tenga esa posición de poder mantenerse equilibrado ante una situación. ¿Cómo es la respuesta que nosotros damos cuando tenemos una situación? También vale eso que recordemos, ¿verdad? Así es. Dependiendo de la situación, sí. ¿Qué tipo de comportamiento? También eso uno lo debe mirar y ponerlo delante del Señor. Ahora ayúdame en esto, yo voy a determinarme. El Señor te va a ayudar, pero la determinación es algo. Cuando uno al Señor le da luz sobre algo,
y aún más si ya sabiendo, pues con mayor razón ponga eso en trato. Trate el asunto. Trate el asunto. Bien, dice también, que el tenor de la palabra fiesta como ha sido designada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. ¿Cómo se comporta usted cuando encuentra contradictores? Digo, bien. Digo, ya se paró y dijo que él deja que el agua de campo. Hay que llevarlo así. Después de cuántos años, ¿cómo te llevarlo así? Bueno, en primera de Timoteo, Esa condición tiene que ver con el carácter del hombre de Dios. Carácter de exactamente. Carácter del hombre. De... Hermano, nosotros somos llamados servidores. Sí. Y el carácter tiene que ver. Una cosa que hay que aprender. Yo como siervo de Dios y como líder de la iglesia, no nos asombremos por las situaciones que nos vienen a nuestra vida. Porque de pronto son mayores a las personas que nos rodean. Va a perseguir y va a haber situaciones donde vamos a ser expuestos, donde la ira va a salir. Y es una buena oportunidad. Donde nos van a, como dice el mundo, nos van a coger por COVID. Y nos van a como que a explotar. Pero es necesario justo porque estamos siendo entrenados para el reino venidero. Y más como hermanos líderes, muchos hermanos que están mirándonos van a mirar nuestro comportamiento. ¿Cómo reacciona? ¿Cómo reacciona? Y aún dentro de nosotros mismos va a haber roces mayores que los que están, hermanos que están siendo, están llegando a la vida de la iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque tenemos que aprender a experimentar esta vida que tenemos. Nos da más, nos exigen más. Amén. Y el diablo no crea que los ataques van a ser, son directos y concretos a nuestro carácter. He aprendido en estos días que un siervo de Dios tiene que escuchar más allá de las palabras que salen de la boca. Sí. Y alcanzar a discernir el espíritu que está dentro de la persona que está ahí. Y nosotros mismos cuando estamos escuchando, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios a nuestro vivir. Cuando un hermano se acerca a nosotros, en realidad nosotros tenemos que mirar cuando nos acercamos a Dios como estoy yo. Entonces gracias al Señor por la palabra de Dios. Entonces, mira, era de Timoteo, capítulo 3. Por eso me reí, la mano en su puesta. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado. Primero de Timoteo. Bueno, esta palabra generalmente será para los varones. Pero, Primero de Timoteo, capítulo 3. Esta es una medida que tiene que alcanzar a todo el mundo si va a pensar. Amén. Que digamos como lo seamos lo decía como son con el mismo tiempo para que los demás sigan y podamos todos alcanzar esa medida para la gente. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario, pero es necesario que el obispo sea reprensible, marido de una sola mujer, sobrio. Bueno, por aquí tengo una noticia. ¿Qué es sobrio para usted? Sereno. Sereno, equilibrado. Equilibrado. Sobre una persona, por ejemplo, que no se pone cosas extravagantes. Para vestir. En su hablar también. Equilibrado. Equilibrado. No se adorna de cosas superfluas. Así es. Que llame la atención. A veces uno tiene que darse cuenta si uno, la función que el Señor ha dado uno entonces, se da cuenta y está llamando la atención, o sea, de una manera anormal, ¿sí? Está usando como un adorno
linda y llamativa. ¿Llamativo? O el vestir también de colores. Se llama la atención. Antónimo es sobrio. Estrafalario. Estrafalario, hermano. Extravagante. Ebria no está sobrio. Esa persona ebria no está sobrio. No, pero no es. No es de esa. No, no, ebria. Ebrio. No es sobrio. Bueno, algunos dicen, oye, está sobrio. Que no está tomando ni no está tomado. Pero digamos, no está al punto de. Está ebrio. No está sobrio. Bueno, pero usted puede estar no estar sobrio, no solamente porque tomó. ¿Cierto? Solamente porque tomó. Puede estar sobrio, estar no sobrio, porque porque está exagerándose en algo, le gusta lucirse. Entonces tenemos aquí que dice sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no pedenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible. Oye, apacible no significa ser bobo. Apacible, era apacible. Tranquilo, ¿verdad? Oye, bueno, ¿era apacible o no? Y la persona así como cocorito. Apacible, de buen temple, tranquilo, agradable, manso. Dice que el museo era manso, ¿verdad? Manso, pero no menso. Claro, no era menso porque cuando le tocaba actuar, sí, una palabra. Sí, era, tenía temple. El que esté por Jehová, venga. Y el otro no, páselo con la espada. Exacto. Tremendo. Bien. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad. Que gobierne bien su casa. Y que tenga su sitio. Todo un neófito. No sé qué, envaneciéndose. Hermano, es lamentable que de pronto un servidor se envane en su posición. Crea hacer algo. Entonces caiga en el lazo del diablo. Dice que no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera. Aleluya. Para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Buen testimonio. Gloria al Señor. Aleluya. La mayoría de nosotros son las que saben más del testimonio de ella. Sí. Ellas sí saben. Ellas sí saben. Entonces, hermano, quería compartir esos detallitos. Porque siempre el hermano, uno, como ser hermano Cristo, estos atributos, estas cualidades, estas virtudes, estos atributos, no solamente deben ser de un anciano, es más, aún a veces, digo, anciano, a veces damos toda la medida de eso, ¿sí? Pero debe ser un anhelo, claro, esa medida. Cada día uno debe esa medida, tengo un problema en los hogares con los hijos, ¿verdad? Y el Señor conoce el corazón de uno, ¿sí? Y también debemos no señalar, nos estamos llamados a juzgar, porque solamente Dios conoce la situación de uno. Entonces yo los animo, amados hermanos, a que los encargos que han recibido, ¿sí? Tengan éxito. Animo a que donde están asignados ustedes prosperen allí y hagan que otros prosperen. Amén. Aleluya. Que haya florecimiento y avance. Amén. Hay que enseñar a los hermanos a que se preocupen por su presentación. Sí. Que
aunque sean pobres, cosas decorosas en la casa. Cuando yo me mudé a la casa, llegamos a la casa hace 35 años ya, y ya tenía en la entrada del baño era una cortina. Es una gordita de ella. Es una gordita de ella.